El terrible feminicidio de una indígena que fue brutalmente abusada y asesinada conmocionó a la comunidad de Veracruz. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de febrero en la localidad de San Javier, en el municipio de Zozocolco, donde el cuerpo de la fémina fue encontrado por vecinos de la zona, abandonado, con visibles huellas de violencia y en estado avanzado de putrefacción. Tras el terrible hallazgo, los testigos dieron parte a la policía, que de inmediato arribó hasta la escena del crimen, donde descubrieron que la víctima vestía ropa tradicional de las comunidades indígenas que radican en la zona norte de la entidad, blusa y faldón blanco, una faja tejida en rojo y blanco, otra pieza en color rosa mexicano y collares. Según informes preliminares, la mujer tenía más de una semana desaparecida, por lo que autoridades ministeriales se dieron a la tarea de buscar en sus registros y otros indicios que permitan facilitar su identificación. Hasta el momento se desconoce el motivo del deceso de la víctima, de quien se presume que tendría 65 años, pues los reportes iniciales solo arrojaron que fue víctima de abuso sexual y su cuerpo presentaba muchos golpes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, SEMEFO, de Papantla, donde se realizará la necropsia correspondiente. El terrible hallazgo se produce en el segundo día de la gira del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el sur de Veracruz y en medio de una jornada de protestas a nivel nacional en contra de los feminicidios y la violencia de género. El pasado 25 de enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que su compromiso personal e institucional es enfocarse en la prevención de este delito, ya que México es uno de los países con más asesinatos de mujeres en el mundo. Con información de Plumas Libres, El Mundo, eConsulta y Twitter, @segob/mx. Foto, Pixabay, El Debate y Plumas Libres. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.